Hola mis super chicas y chicos, el día de hoy les voy a enseñar no a tejer exactamente en sí este mitón, sino a cómo armarlo, porque lo vamos a comenzar a armar desde estos dos cuadritos granny. Y yo creo que a estas alturas, ya más de 5 años subiendo videos, ya ustedes ya saben cómo se trabaja un cuadrito granny. En este caso les voy a enseñar yo cómo se arma en sí lo que es este mitón o este guante sin dedos. Todo está trabajado con un hilo de 2.5 y un crochet de 2 milímetros. Vean, ustedes van a trabajar cuadritos granny. Esto está para una persona adulta. Van a trabajar ustedes cuadritos granny de 1, 2, 3, 4, 5 vueltas para hacer ya el armado que les voy a estar yo enseñando a continuación. Bien, entonces lo primero que nosotros necesitamos es tejer dos cuadritos de estos o cuadritos granny, comenzando, vean, acá con grupitos de tres, cuatro grupitos de tres. Después le vamos aumentando la intensidad en cada vuelta. En total tenemos que tener 1, 2, 3, 4, 5 vueltas de lo que es estos cuadritos. Ya cuando terminamos de tejer los cuadritos, al final le vamos a realizar una vuelta de puntos bajos, ¿verdad? Aquí donde cerramos en la última vuelta, una cadenita, y voy a comenzar aquí mismo. Uno, vamos a tejer acá todos los puntos que tenemos, pero lo vamos a hacer de esta manera. Miren, acá tejemos este otro y tejemos el siguiente. Acá donde nosotros, vean, vamos dejando estas dos cadenitas de espacio, que en todo el cuadrito grande vamos a ir dejando dos cadenitas de espacio. Vamos a tejer solo un punto. Volvemos a donde están los siguientes tres puntos y vamos a tejerlos. Uno, dos y tres. Aquí donde están estas dos cadenitas también, solo vamos a tejer un solo punto. Y donde está el grupito de tres, vamos a tejer los tres puntos con uno, dos y tres. Donde están las dos cadenas de separación, solo tejemos uno. Aquí donde está esta parte, vamos a tejer una, dos y tres. Sinceramente, chicas, este cuadro ustedes ya tienen que saber realizarlo. Entonces nosotros vamos a realizarlo con puntos bajos acá hasta llegar acá donde yo he comenzado el tejido. Bien, ya cuando llegamos al final, cuando le damos la vuelta de puntos bajos, vamos a cerrar la vuelta y la cerramos por acá. Acá yo no le voy a esconder ninguna colita que vaya quedando. Ya al final nosotros lo vamos a esconder con la aguja lanera. Vean, vamos a cortar acá el hilo y vamos ahorita a realizar el armado de lo que es estos mitones, que sinceramente está súper, pero súper fácil. Con la ayuda de lo que es... Entonces, con la ayuda de la aguja lanera, vamos a poner estas partes del lado derecho. Vean que la parte esta del tejido nos quede hacia adentro, ¿eh? Acá le damos vuelta y ya lo tenemos de esta manera. Entonces lo que vamos a realizar es que con la ayuda de la aguja lanera y un trozo de lana, vamos a coser desde este punto que pusimos acá donde está estas dos cadenas de separación, tomando la siguiente parte también, el otro punto. Vamos a coser toda esta parte de primero de esta manera. Voy a pasar por acá, el punto es este. Tengo el punto acá, pero no lo voy a tomar todo, no, que solo voy a tomar una parte. Igual en este que tengo acá, el punto es este, solo voy a tomar, miren, de referencia, tomamos nada más esto. Voy a venir hacia acá. Estas colitas ya después las escondemos, solo les estoy enseñando cómo lo vamos a ir armando, vean. Acá ya cerramos, escondemos este hilo en la parte hacia adentro y vamos a ir tejiendo, o vamos a ir, perdón, cosiendo de esta manera. Bien, solo vamos a tomar ambos puntos, que de los puntos que nos van quedando acá a la par, y vamos a tomar solo una parte de la hebra, la parte que está hacia adentro de las dos. Vean, del otro punto igual,
¿Bien? Y lo vamos colocando. Lo mismo vamos a hacer con el siguiente. Tenemos acá el punto, solo tomamos uno. Vamos con el siguiente y lo tomamos de esta manera. Y lo vamos a ir cosiendo hasta que nosotros logremos llegar a esta otra parte que tengo por aquí. Ya cuando tengo, solo vamos a coser esta parte y ya luego vamos a comenzar a tejer acá hacia arriba lo que es esta parte que va a ir en la muñeca de la mano. Ya después que terminemos esta parte, venimos en la parte de abajo y tejemos estas vueltas de punto bajo. Ya después en la parte que nos va a quedar abierta por acá, solo tejemos un poquito, dejamos un agujero y le tejemos otras tres, unas dos vueltas de puntos bajos igual de esta manera. Así como lo vamos a realizar nosotros a continuación. Vamos nuevamente. Miren. Voy acá. Solo una parte del punto. Y una parte del siguiente. Vamos al otro, una parte y una parte del siguiente. Así hasta llegar a esta esquina que tengo yo por acá. Bien, cuando ya cosí toda esta parte que les expliqué, aquí esta parte no la vamos a cerrar todavía. Vamos a comenzar a trabajar directamente lo que es el punto que va a ir de pretina en lo que es la muñeca de la mano. Y vamos a tomar acá y tomamos igual el siguiente punto. De esta manera, vamos a tomar acá y vamos a pasar. Vamos a trabajarle ahorita vueltas de puntos altos. Todas las hebritas que van quedando ahorita las vamos a esconder. Vean, esta la podemos esconder ahorita que vengamos tejiendo los puntos altos. Entonces voy a tejer una, dos y tres. Recuérdense que tomé las dos esquinas, miren. Y entonces ahorita vamos y vamos a tomar directamente cada punto que vamos encontrando. Ya luego que tomamos acá, vamos de esta manera a tomar estos puntos acá con los puntos de la vuelta que nosotros le fuimos dando al tejido. Miren, y vamos escondiendo de una vez. Vamos a procurar que esta vuelta de puntos altos a nosotros nos queden en múltiplos par, que sea en par para que al final nos cuadre la vuelta que nosotros vamos a estar realizando, porque vamos a estar realizando una de relieve por el derecho, una por el revés, una del derecho y una al revés. Y recuérdense que si la vuelta la comenzamos con uno en relieve por el derecho, tenemos que terminar la vuelta en la vuelta por relieve por el revés. Entonces de esta manera vamos a continuar. Miren, toda la vuelta. Aquí pueden esconder las colitas que tengan a este lado de una vez. Tejiendo puntos altos. Recuérdense que comencé tomando las dos esquinas acá. Igual cuando lleguen a esta esquina van a tomar los dos puntos de la esquina para formar un solo punto alto. De esta manera, miren. Van a picar este punto que está acá y este punto que tenemos por acá. Los van a picar los dos y ahí van a formar un solo punto y van a seguir tejiendo hasta acá para venir a cerrar acá donde yo levanté las tres cadenitas. Bien, acá donde yo les estoy diciendo, miren, tomamos este punto, ¿ven? Y el siguiente acá. O lo tomamos los dos de esta manera. Ya lo pasé y vamos a formar un solo punto alto. Luego vengo y seguimos la siguiente vuelta con los puntos que tengo acá a la vista. Aquí tengo uno. Y voy a continuar hasta llegar a la parte donde tengo que cerrar la vuelta para luego continuar los puntos. El punto pretina, ya saben que es derecho y revés, derecho y revés. Aquí nos vamos, miren. Muy pero muy fácil tejer esta parte de lo que es el mitón. En sí todas las partes están súper fáciles, solo es de irle poniendo nosotros todo el cuidado del mundo y toda la atención al video. El cuadro granny no les enseñé cómo tejerlo porque eso ya ustedes tienen que tenerlo ya grabado cómo se
realiza un cuadro granny, porque es de los más fáciles, es el básico que está para tejerlo. Y con este yo estamos realizando este mitón que ustedes ven acá en la parte de arriba. Súper, pero súper fácil. Esto mismo que realicé acá lo van a realizar en la siguiente parte de abajo, solo que con puntos bajos, pero no van a trabajar puntos revés y derecho, sino que punto normal. Son unas 3 o 4 vueltas de puntos bajos para formar la parte de los dedos de la mano. Miren, aquí voy, ya voy a llegar. Colocamos el siguiente. Vamos con el siguiente acá. Y el último que tengo por acá. Y vamos a cerrar la vuelta acá en la tercera cadenita. ¿Ven? Vamos a cerrar en la tercera cadenita. Y ya tengo acá lo que es la primera vuelta. Ahora las siguientes vueltas vamos a trabajar, como les estoy explicando, o les he dicho, punto en relieve por el derecho y punto por el revés. Vamos a levantar un poco. El primero lo tomamos en relieve por el derecho, de esta manera, siempre puntos altos. El segundo lo tomamos en relieve por el revés. Uno, en relieve por el derecho, ¿ven? Jalamos el punto hacia arriba. Y el otro por el revés lo jalamos hacia abajo. ¿Ven? De esta manera vamos a realizar las vueltas. Yo voy a realizar derecho, revés, hasta terminar con un revés, un punto por el revés por acá. Cierro la vuelta y comienzo otra tanda. Así hasta tener aproximadamente este tamaño, unas 10 vueltas. Ya luego que realizamos, nos pasamos a la parte de abajo. En la parte de abajo realizamos lo mismo, con todos estos hilos que tenemos, los escondemos y comienzo el tejido desde acá. Siempre desde el punto de las dos esquinitas hacia esta parte, siempre tomando acá en ambas esquinas los dos puntos para formar un solo punto. Y vamos a tejer aproximadamente una, dos, tres vueltas solo de puntos bajos. Vean, aquí ya no lleva relieve, sino que solo vueltas de puntos bajos. Luego que terminemos en la parte de abajo, nos va a quedar este espacio en este lado. Vamos a coser aproximadamente acá y esta parte, para dejar acá la parte del dedo nada más, donde nosotros introducimos el dedo pulgar, para luego venir y darle a este agujerito que queda unas 3 vueltas o 2 vueltas de puntos bajos también, como lo tengo acá en esta parte. Y ustedes pueden ver cómo queda ya el mitón puesto. Nos va a quedar ya de esta manera el mitón. Vean qué belleza. Así que yo espero que a ustedes les guste, les agrade esta manera de explicar nueva. Ya saben que si es así, pues como siempre las invito a que sigan el canal, a que se suscriban dando clic al botón rojo que aparece aquí abajo donde dice suscribirse. Regálenme un like, déjenme su comentario, compartan el contenido. También síganme en las redes sociales, en Facebook, en la red del Crochet y Luis Mauricio Duarte Miranda, y en Instagram me encuentran como Manualidades La Manita Feliz. Yo me despido y les preparo el próximo video tutorial. ¡Chao!